Hola, hola, ¿qué tal, gente bonita? Muy bonita noche, ¿cómo estamos? Ya tenía rato que no podía conectarme aquí con ustedes. ¿Cómo les va? Discúlpenme que voy un poquito retrasado aquí con la transmisión, pero ya saben que aquí andamos al 100. ¿Cómo están, gente bonita? vámonos conectando por favor apenas vamos siete personas conectadas qué tal víctor hugo cómo estás gracias por siempre estar aquí conectado con nosotros ya también nos estamos conectando por acá en facebook y pues vamos a platicar sobre un tema bastante interesante el día de hoy sobre esta cuestión de cuáles son los, cómo leer los exámenes en particular de todas las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en general la mayor parte de las personas que me consultan solicitan información habitualmente sobre este... ¿Qué onda con sus exámenes? ¿No? Y vamos a ver en particular qué, cuál es la manera correcta en la que tenemos que leerlas, ¿verdad? Porque realmente es muy sencillo, es muy fácil, realmente es uno de los medios por los cuales yo como todos los días, porque realmente es la manera en la que la gente pues, me está preguntando, ¿verdad? Diariamente. Pero pues bueno, ni modo. A final de cuentas la idea aquí es apoyarlos y Irles ayudando este, en este sentido, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto, primero que nada, díganme si el audio y el video están bien porque este ahorita estoy teniendo un poquito de problemas aquí con el estudio. Pero pues este, ahí vamos. Ya se dieron cuenta también que las luces han cambiado, entonces vamos a ver cómo sale el en vivo de hoy. ¿Qué tal, Jayer? Hola, buena tarde, dice por ahí Albita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un besote, mucho éxito, dice por ahí. Hola, saludos, dice Papido Grande, mil gracias, mi querido William Rojas. Entonces, ya saben que yo soy muy didáctico, entonces me gusta utilizar, de cierta manera, presentaciones. Y hoy en particular, pues vamos a platicar un poquito sobre el tema de este, todas estas infecciones. Los dividí en dos grupos, vamos a llamarles los grupos que se puede identificar en la sangre y los grupos que se pueden identificar a través de cultivos porque realmente así es como podemos identificar las infecciones de transmisión sexual verdad el virus de papiloma humano pues tristemente no pude encontrar ahorita este pues, realmente me puse a buscar paciente por paciente este a ver cuáles eran las posibilidades de que pudiera encontrar a lo mejor un análisis por ahí pero pues bueno, ahorita encontré de, de cómo identificar la gonorrea, la clamidia, la cándida, la sífilis, el VIH, que principalmente es por lo cual la mayoría de las personas me consultan. El herpes y la hepatitis, y vamos a ver en particular cómo es que se lee cada análisis. J.R. dice se ve muy bien, excelente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Saludote. Saludos hermosos desde Coatzacualcos. Un abrazo, joder, ya tenía ratito que no te leía. Linda tarde, un saludo, dice por ahí Sakia. Muchas gracias chicos por estar aquí presentes conmigo. Entonces, chicos, vamos a comenzar con lo primero. Primero que nada, vamos a empezar por las infecciones que se pueden transmitir y este, pues se pueden identificar principalmente por cultivo, ¿verdad? ¿Cuáles son estas las que estaban aquí arriba en verde? Gonorrea, clamidia y este, pues en particular Cándida. La cándida es un tipo de hongo del cual todavía no hemos hablado mucho en este canal, pero ahorita podemos indagar un poquito al respecto, ¿verdad? Hay otros que también son este, la, el, el chancro blando, que es Hemophilus ducreji, que tampoco lo hemos platicado mucho, pero también se puede identificar por este tipo de método. ¿Qué es lo que pasa? Habitualmente tenemos infecciones que, por ejemplo, vemos en, en el borde superior, del lado derecho superior que este pueden ingresar como tal principalmente a los genitales, ¿verdad? ¿Y cómo es que ingresan a través pues ahora sí que de las mucosas? Las infecciones habitualmente es secreción con mucosa. ¿Qué es la secreción? El semen, el líquido vaginal, el líquido anal, incluso la saliva es una secreción en general, ¿no? Y la mucosa, por ejemplo, en el pene, pues es dentro del, del prepucio, la porción rosita que alcanzamos a ver dentro del prepucio. Y en el mermeato urinario, que también es esta cuestión un poquito rosa, este, que es por donde orinamos habitualmente, ¿verdad? Por ahí es por donde ingresa. En la vagina, pues técnicamente todo lo que está en la porción interna, de la vulva, la vulva por fuera tiene su epitelio que es plano estratificado, que es este tipo de piel normal, pero llega un momento del pliegue de la vulva donde ya empieza a verse de color rosita, ¿verdad? Y eso estamos hablando en particular de mucosa. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos desde Venezuela, dice por ahí. Un abrazote y un besote desde México. Dicen por acá, saludos desde Santiago de Chile, excelente tema. Mil gracias, mi querido Jaime. Entonces, una vez que nosotros tenemos una infección, por ejemplo, de y clamidia, sabemos perfectamente que se va a manifestar en la gran mayoría de las veces, no siempre, recordemos que hay infecciones que a veces no dan ni un solo síntoma, y por eso tenemos que hacernos análisis la mayoría de las veces y este pero habitualmente la gonorrea y clamidia se manifiestan por el flujo verdad que empieza a secretar el pene pues esta cuestión de moco este un moco que es de color amarillento verdoso que tiene un mal olor y estamos manchando habitualmente la ropa interior en el caso de este pues las mujeres en particular las personas con vulva pues ellas tienen una secreción que pues técnicamente están también manchando su ropa interior constantemente y su flujo es más abundante, un poquito más este grumoso y mucho más fétido, o sea, que huele bastante. También podemos tener infecciones de transmisión sexual en la boca, recordemos que el oral muy sabroso y muy padre, pero pues también se puede transmitir gonorrea, clamidia, sífilis, hepatitis B y cándida. La cándida, muchas personas en particular me dicen, "Doctor, es que yo tengo la lengua blanca." Y yo me quedo así como que, ok, y es la primera vez que la tienes blanca, te pasó desde ahorita o te acabas de dar cuenta que eso es diferente. Lengua blanca, la mayoría de las personas, sobre todo si vivimos en zonas de calor, la tenemos. Yo la tengo, seguramente. Todos tenemos como tal esa lengüita blanca y no significa que tengamos una cándida en general. La cándida es una infección que arde, pica, molesta, no te deja comer, no te deja tomar agua porque está ahí escaldando la lengua, está ahí como pequeños alfilercitos, pequeñas agujas que te están picando en la lengua. Y este, habitualmente se puede transmitir de las personas con vulva a, las, a, a quienes le dan sexo oral como tal. Entonces, si tú lames una vagina, vamos a llamarlo así, pues claramente puede haber una transmisión de esta infección. Y no necesariamente significa que tengas VIH. Sí puede haber transmisiones, son difíciles. ¿Tienes que tener las defensas bajas? Sí, es cierto. Sí tienes que tener las defensas bajas, pero así como puede ser una diabetes descontrolada, una presión alta descontrolada, que puede ser a lo mejor este, temas del riñón o que este, a lo mejor estás teniendo problemas de sueño, de que nada más estás durmiendo dos o tres horas. Por día, todo eso baja las defensas bastante. ¿Y qué es lo que pasa? Puede generar que cualquier agente oportunista, en este caso un hongo que se llama cándida, se puede introducir desde donde ya está bastante proliferada, que es dentro de la zona vaginal, a la boca con mucha facilidad. Entonces, es muy interesante y muy importante que lo tengamos en cuenta. Que también por cultivo, que es técnicamente un hisopado, es un hisopo, un cotonete, como lo llamamos aquí al norte de México. Este, lo, lo ponen técnicamente al fondo de la garganta, o si quieres revisar este caso, por ejemplo, de la cándida en la lengua, o si quieres revisar el tema, por ejemplo, de, de, la, de, de, la, can, digo, de la clamidia, la clamidia habitualmente se detecta principalmente por hisopado del pene. Muchos de mis pacientes ya lo han vivido y me han dicho, doctor, me arde horrible, arde, si sí duele, molesta bastante este tipo de técnica, pero es ideal para cándida. Para gonorrea no es tanto a lo mejor el isopado, sí nos ayuda más, pero es principalmente los cultivos de orina y los cultivos de semen. Entonces, a lo mejor tengo uno que otro paciente que me ha dicho, doctor, es que a mí me parece que si nada más orino, no me tienen que meter ese palito. Sí, pero a veces en particular la candida no va a salir positiva en la orina, solamente va a salir positivo en el isopado. Entonces hay que tener bien claro eso de que te puede dar falsos negativos, una muestra de orina que te la mandas a hacer tu cultivo y quieres a lo mejor que salga cándida, sospechando cándida y te sale todo negativo, no creas que estás exento. Se necesita forzosamente este hisopado este si consideramos que puede haber cándida por ahí, ¿verdad? Y pues en las úlceras, por ejemplo, en el caso de la sífilis, es difícil realmente que se pueda identificar por un hisopado de la úlcera en el momento en el que aparece el chancro. Pero pues también este se puede hacer un isopado sin ningún problema en ese momento y nos podría dar información de si efectivamente la persona tiene como tal un este, un, una sífilis en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Meten el isopo a técnicamente ese cultivo que tienen por ahí y este, de líquidos, secreciones o la misma úlcera y se va a llenar como tal de bacterias. Lo van a poner a revisar tarda aproximadamente 4 o 5 días y nos va a dar un resultado similar a este. ¿Qué nos va a pasar en este? Nos va a decir qué bacterias están positivas a esta prueba. En particular, supongamos en genitales, esta, si no mal recuerdo es justamente de un pene, es de, tenemos posibilidades de enterococos, de que técnicamente son bacterias que pueden venir como tal del ano, estreptococos que son muy normales en la piel, estafilococos que también es normal en la piel, y las que ya son un poquito más fastidiosas, la gonorrea, la gardenela que es un poquito más de mujeres, enterobacterias que también, las enterobacterias son las que son de atrás del ano, la cándida, que pues ya estamos hablando de un honguito que es difícil que se manifieste a menos de que tenga las defensas bajas, pseudomona que son bacterias bastante agresivas, principalmente personas con diabetes descontrolada y pues otros tipos de bacterias, Aquí nos va a aparecer todo esto, ¿Qué es, lo, qué es lo que podemos tener, ¿verdad? Clamidia, gonorrea o cándida, en todo caso. Y en cuanto aparece, nos dice cuántas, cuántas unidades formadoras de colonia tenemos. Del lado derecho dice 24.000 UFC. En particular, es que tantas tenemos por ahí. Y después nos va a decir con qué podemos atacar cada bacteria. Supongamos, aquí aparece que la persona tiene positivo Enterococo. Es una bacteria bastante común por, este, en la orina. O sea, no es realmente gran cosa. ¿Y qué dice? Que podemos atacarla con todo lo que dice en la mera barra del medio sensible. Dice que podemos atacarla con penicilina, ampicilina, linezolid y vancomicina en general, eh, o gentamicina. Lo que dice abajo, que no tiene como tal la palabra sensible, es que la, la bacteria es resistente. Entonces, por ejemplo, es muy común que los médicos traten las infecciones de vías urinarias con ciprofloxacino, leofloxacino, fosfomicina, incluso nitrofurantoína. Yo todas las santas infecciones de vías urinarias les doy nitrofurantoína. Tetraciclina ya casi no se utiliza más que para cólera, pero pues también es resistente, ¿verdad?, entonces nos damos cuenta que a veces es necesario hacer este tipo de, de análisis porque las guías nos dicen a nosotros, no, pues al inicio dale ciprofloxacino, no funciona, dale nitroforantoína, no funciona, hazle un cultivo a ver a qué es sensible. Y esta persona en particular, pues sale sensible a estos cinco antibióticos. Entonces para eso nos sirve el cultivo, nos va a decir qué bacteria es y con qué antibiótico tratarlo en particular. Y eso es muy importante y necesario cuando hablamos principalmente de gonorrea, Clamidia y Cándida en particular, y a veces sífilis, digo, es muy difícil, casi no es la que utilizamos. Solamente si la persona dice Ah, traigo un chancro en mi genital o en mi boca y detecto que es un chancro, le puedes hacer el cultivo. Pero es muy raro que alguien nos va a llegar de esa manera, ¿verdad? Entonces, esas tres son muy sencillas, realmente. Vámonos a los que son más difíciles: que habitualmente, la sífilis. La sífilis es un problema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque tarda demasiado tiempo en salir positivo. Tristemente, tarda demasiado tiempo. Cuando uno dice de que Ay, ya pasaron, este, no sé, tres semanas, cuatro semanas, y este, pues ya no me, no me salió absolutamente nada. Hay sífilis sin chancro. Sobre todo las personas que somos en particular receptivos de, de, del falo, o sea, del pen en particular. Los que somos pasivos o las mujeres en particular que son receptivas. No vemos el chancro o las personas que hacemos orales, no vemos el chancro, no lo vamos a ver porque no pica, no arde, no duele, no nada, no absolutamente nada, ¿verdad? Entonces ahorita antes de continuar vamos a, a leer unos comentarios antes de que se me pase, dice por ahí Fátima León, el resultado de una prueba de inmunocromatografía con sangre extraída de la vena a los tres meses y medio, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes Fátima, quédate aquí en el video. Ángel Gabriel, buenas noches, ¿qué tal Ángel? Osvaldo, buenas noches papido, un abrazote mi querido Osvaldo, ratote sin verte Roberto Mendiola, hola, hola papazote precioso, hola, hola espectador hermoso Víctor Hugo, denle like, por favor chicos, apóyenme con su like, compartan la transmisión Suscríbanse al canal si no están suscritos, recuerden que el chat solamente es para las personas que están suscritas hasta ahorita Somos 34 personas conectadas en YouTube, llevo 17 me gusta, ¿qué onda, qué pasa? Y en Facebook vamos a ver si hay alguien más que ha escrito. Realmente, nada más hasta ahorita, Aníbal. Muchas gracias, chicos, por estar presentes. Échenme la mano con esos detalles, ¿va? Entonces, vamos a continuar con esto. En los temas de sífilis, la sífilis en particular, reitero, es una infección bien fastidiosa porque tarda demasiado tiempo en dar positivo. Sobre todo en las pruebas más comunes, que es la BDRL. Aquí en particular estamos viendo varias pruebas de BDRL. Si alcanzan a ver, si no estoy mal, sí, ahí se ven. Son cuatro en particular. Dos son BDRL, una es RPR y otra es la de, perdón, la FTA absorbente, los anticuerpos antiterponémicos, ¿verdad? Esta como tal son las cuatro eh, pruebas que yo mando pedir en particular. Las dos primeras son BDRL, ¿qué tienen de diferente? La de arriba, según yo, sí se alcanza a ver, pero si no, dejen acerco un poquito más. La de arriba en particular dice nada más la palabra negativo. Eso no nos va a servir en particular de nada si llega a decir positivo o algo por el estilo. ¿Por qué? Las pruebas que son BDRL para mí siempre tienen que ser cuantitativas. Como la segunda, aquí abajito dice positivo 1 sobre 1. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo cuantitativo. ¿Por qué? Si dice negativo, excelente. No tienes, por ejemplo, este, sífilis por lo menos de 3 meses para atrás. O sea, la prueba tarda tres meses la BDRL en llegar a salir positiva. Eso es lo más fastidioso. Pero bueno, supongamos que ya pasaron tres meses, sales negativo. Excelente. Ya puedes suponer que por esa relación sexual no hubo transmisión de sífilis. Hasta dos años. Después de dos años, ya la BDRL puede que empiece a salir negativo. A pesar de que este. sí tengas como tal la infección. Entonces siempre hay que tener cuentas claras en ese sentido, ¿no? BDRL siempre tiene que ser cuantitativa, ¿por qué? Porque si ya tuviste una vez sífilis. Habitualmente no nos damos cuenta al, al inicio de que tenemos sífilis, nos damos cuenta ya cuando tenemos la sífilis secundaria, que son las manchitas en todo el cuerpo, las manchitas en la mano, en los pies, que te salen este, verruguitas raras en, en, el, en los testículos y el pene, se te empieza a caer la parte final de la ceja, se te empiezan a hacer hoyitos en el pelo o en la barba y este, todos los ganglios linfáticos inflamados, pero sin dolor en general. Ahí es cuando habitualmente nos damos cuenta de la sífilis secundaria. ¿Qué pasa? Ya pasó demasiado tiempo. Y si no te trataste esa sífilis en particular, tarda mucho tiempo la BDRL en dejar de salir positiva. Entonces, lo ideal para nosotros como médicos es tener este numerito. ¿Por qué? El 1, el primer 1, nunca va a cambiar. Ese va a ser 1 sobre. 1 sobre, siempre, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 320. Así se puede manifestar 1 sobre 80 incluso. Entonces, mientras más alto por arriba de 1 sobre 8, o sea, todo lo que sea el segundo numerito de 12 para arriba, sino, no de 16, perdón, de 16 para arriba, lo podemos considerar positivo. 1 sobre 8 es alarma, a ver... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Vamos a dejar que pasen dos semanas. Y si llega a bajar, pues perfecto. Si llega a subir, tratamiento. Vámonos, en, en todo caso, ¿no? O si la persona decide de una vez, déme el tratamiento, no quiero andar esperando, pues excelente. Dice por ahí, Juan Tirso, perdóname, es que tengo pagado el sonido. Muchas gracias por tu bonito superchat. La prueba de mi amor por su merced. Ay, qué lindo y qué hermoso. Muchas gracias, mi querido Juan Tirso. Te mando... Un besote, mil, mil gracias de verdad por tu apoyo aquí en el canal. Entonces decíamos justamente esto, ¿no? De que siempre este numerito nos va a servir bastante ya una vez que la persona salió positivo. Si es la primera vez que tiene sífilis, incluso también podemos considerar que este numerito es valioso, porque si el resultado es menor de 1 sobre 8, sigue siendo negativa a la persona. Hay proteínas que se encuentran principalmente en el páncreas, las cuales pueden salir positivas a esta prueba de BDRL. Entonces no significa que la persona sea positiva. Pero siempre que te hagas una BDRL, pregunta, ¿es cuantitativa o es cualitativa? cuantitativa tiene que tener el numerito, cualitativa nada más te va a decir reactivo o no, eh, reactivo, no reactivo, positivo o negativo, que es justamente esta primera que aparece ahí. La segunda que aparece, pues ya nos dice, si sí es positivo, pero es 1 sobre 1. Siempre que esté por debajo de 1 sobre 8, o es memoria o son proteínas normales de tu cuerpo, ¿ok? Si ya te da dio sífilis antes y te sale 1 sobre 1, es memoria, punto. Pero ¿qué pasa? Hay personas que me dicen, doctor, es que sigo saliendo reactivo. A veces algo reactivo, a veces algo negativo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Tú siempre vas a seguir saliendo porque tu cuerpo tiene memoria de estas proteínas en general. Pero reitero, siempre que aparezca menor a 1 sobre 8, la persona sigue siendo negativo. ¿Ok? Eso es lo más importante que hay que saber de esta prueba BDRL. La prueba RPR. Funciona casi igual que la BDRL, nada más que funciona a lo mejor como unos 6, 7 días antes que en promedio. O sea, también puede ser a los 90 días realmente de, de preferencia. Es otro tipo de pruebas, es otro tipo de prueba que también se puede utilizar. Se utiliza un poquito menos en algunos lugares y mucho más, por ejemplo, en Estados Unidos que, que aquí en México. Y este, en particular, funciona igual. Se necesita, casi siempre va a ser cuantitativa. Y este, si sale negativa no nos va a dar numerito, si sale positivo nos tienen que dar un numerito. Y siempre que salga menor a 1 sobre 8, está excelente. Y la prueba más importante para la mayoría de los que son mis pacientes es la prueba de an eh, anticuerpos antitreponémicos. ¿Qué es esto? So es la FTA absorbente que hemos dicho cuando hemos hablado sobre, este, sobre la sífilis ¿verdad? en particular. Y esta ya sale positiva a los 60 días, es la gran ventaja. No obstante, si una vez sales positivo, va a depende cuánto tiempo tardaste en tratarte, es cuánto tiempo va a tardar en negativizarse. ¿Qué significa esto? Si tú te tratas al mes de haber descubierto que tienes sífilis, significa que ya pasaron por lo menos 70 días desde que te infectaste. Vamos a suponer, por lo menos. Entonces, este. Ya una vez que te tratas, a lo mejor va a durar. Pues. como unos tres meses a seis meses en que la, en, la, esta FTA absorbente va a volver a salir negativa. Hay personas que tardan hasta dos, tres, cuatro, cinco años en tratarse. Estas personas ni de chiste o a lo mejor en una de esas muchas suertes va a salir negativo después. Es bastante fastidioso porque realmente una vez que sales positivo es muy difícil que la prueba de FTA absorbente vaya a salir negativa. La gran ventaja es que funciona casi igual que la BDRL. Casi siempre también te ponen un numerito. Si nos ponen ese numerito, si tu laboratorio en particular le pone las diluciones, es un buen laboratorio y técnicamente nos estaría diciendo: Ok, de la FT absorbente tiene una cantidad de diluciones de 1 sobre 16. a ah, es positivo. De la FT absorbente tiene una cantidad de diluciones de 1 sobre 4. a ah, es negativo. ¿Por qué? Porque dijimos que todo por menor de 1 sobre 8. Es técnicamente negativo en estas pruebas de sífilis. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Porque quiero que quede súper claro esto de la sífilis. Por mientras voy leyendo otros comentarios. Dice por ahí... Ta, 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 el gerente. Y salí negativo, bebé. Excelente. Qué gusto. No sé qué, pero qué bueno que haya salido negativo. Edian Bryan. Excelente información. Muchas gracias. El martes le hice oral a mi sugar. Pero... Ayer miércoles amanecí con muchas aftas en mis encías y en mis muelas. Un dolor insoportable. ¿A qué se debió eso? Uy, Luis, realmente eso sí es tema de consulta. No puedo determinarlo así como así. Recuerda que tenemos las asesorías médicas particulares aquí en DR, Ernesto GP, en Facebook. Y este, manda el mensajito. También ya tenemos número de WhatsApp si necesitas. Ahorita voy a leer unos comentarios de acá de Facebook. Las pruebas de AHF. Ay, recuérdame que era HF, son rápidas. ¿Qué es AHF, mi querido Palencia Zamora? Porque no me acuerdo específicamente que era AHF. A ver, AHF, déjalo googleo. Prueba AHF. Ni me sale en Google de qué es. Ice Health Foundation. ¿Será de eso? Dime, mi querido Palencia, porque no sé a qué te refieres con AHF. Javier Gerardo, muchas gracias por tu bonito super chat. Muchas, muchas gracias. No sé por qué no se está escuchando por acá, pero mil gracias de verdad. Saludos desde Calgary, mi querido y muy estimado doctor. Mil gracias de verdad, mi querido Javier. Dice por ahí Daniel. Eh, ta, ta, ta. Buenas noches, hermoso Doc. ¿Cómo logro para hacer el molusco, para deshacer el molusco viral? ¿Alguna alternativa que no sea raspado? Si sí, hay, hay tratamientos, mi querido Daniel, recuerda que tenemos las asesorías aquí en DR Ernesto GPM en Facebook. Doc, saludos. ¿Qué tal, Moisés? Un abrazote. Hola, bebé. ¿Qué tal, mi querido Juan Tirso? Saludos desde Colombia. Gracias, mi querido Niber José. Eh, Hitler doctor estoy en el aeropuerto de Ciudad Obregón Sonora esperando a mi avión pero viéndolo ay qué hermoso y qué lindo mi querido giro Juan Tirso Fuentes soy Juan bebé de Santa Clara tu paciente consentido ay mi querido Juan gracias no me acuerdo de quién en particular pero seguramente viendo tu expediente me acuerdo de ti. Ahora casi no puedo hablar y no puedo comer por las aftas que tengo. Yo no sé qué hacer. Hay que revisar mi querido este Luis, porque en particular las aftas son manifestaciones del cuerpo de que algo está atacando, algo está como tal generando ahí este una respuesta de tu cuerpo y este pues hay que buscar qué es en particular. Papi Doc, soy tu seguidor, me hice una prueba de antígeno P24 de electroquilomil Quimio, Luminiscencia, 0.18, ¿me dirías qué significa? Ahorita lo vamos a ver, mi querido Rudy, tú solo me vas a decir si es negativo o positivo. Doctor, nunca tuve eh, relaciones, pero sí he besado chicas como 10 segundos a lo máximo. ¿Existe probabilidad de transmisión de VIH? No, los besos no transmiten el VIH, ni de recibir oral, así que déjate sin ningún problema. <laughs> Nada más que acuérdate que si sí hay otras infecciones. Hola, muñeco Hermoso, mil gracias, mi querido Roberto, un abrazote. Una prueba con esta descripción de cuarta HIV anticuerpos más antígeno P24 electroquimio luminiscencia. Ahorita su, tú solito lo vas a decir, mi querido Juan. Por cierto, me realicé un análisis de sangre y ahorita de solito los van a ver. Están en 36% los linfocitos. Si no tengo linfocitopenia, estoy bien, ¿verdad? No. Acuérdense que he platicado en otros videos en particular que una citometría mática o una biometría mática, este, realmente, o como le dicen en otros países, si no mal recuerdo... Un, un examen físico completo, o oh, oh no me acuerdo cómo le dicen, como tal, a la biometría mática, que es de esta donde salen este, los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Pero este, no nos va a decir nada, a veces se puede alterar, a veces no. Y realmente, cuando decimos que se bajan los linfocitos, hablamos de los CD4, ¿eh? y existen muchos tipos de linfocitos. Entonces, no creo que se te vaya a bajar tanto el porcentaje, incluso si ya estás en proceso de sida. ¿eh? Entonces, no creas. Se te pueden subir de golpe cuando una persona se infecta, eso sí, pero a veces, no siempre. El oral transmite el VIH y el virus de papiloma humano. Uh, recibir oral, o sea, de que, perdón, tú dar un oral, tienes una posibilidad de que se te transmita por la secreción del semen y el líquido vaginal y el líquido anal. Pero siempre tienes que tener úlceras orales que pudieran condicionar. Virus de papiloma humano necesitas lesiones en cualquier zona del cuerpo para que se transmita, pero principalmente pues en genitales y boca. Seguramente ya tienes, pero pues si has tenido relaciones previas antes, pero pues ¿qué hacemos? A final de cuentas esa no, no la podemos prevenir ni aunque utilices condón. Entonces ni, ni te preocupes tanto ni nada. Mejor vacúnate en todo caso, ¿va? Vamos a continuar un poquito con esto, chicos. No quedó ninguna duda entonces con el tema de la sífilis. A ver, acá me faltó uno de Facebook. Dice por acá Manuel Álvarez, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta. Los ganglios pueden salir en cualquier parte del cuerpo. Tengo una bolita en el lado izquierdo del ombligo, como a 10 centímetros. Tengo esa duda. Mm. Existen muchos ganglios en todo el cuerpo. Existen aproximadamente 650. Entre 600 y 650, dependiendo de la persona. Estos ganglios la mayoría de las veces se pueden manifestar en cuello, axila e ingle. Tenemos aquí en el canal un video completo, mi querido Manuel. Revisa acá en YouTube sobre los, cómo revisar los ganglios. Son los tres principales que nosotros podemos tocar. Ya los demás dirían a lo mejor los epitrocleares que están por estos lados, al lado de las rodillas. Este, o ya otros que necesitaremos a lo mejor radiografías para poder verlos. Fundación para pruebas de VIH dice por ahí Palencia. Pues si, si es su fundación, yo creo que sí también, bien. Nada más que ahorita vas a ver qué pruebas en particular seguramente utilizaron y vas a determinar tú misma si funcionan o no. Juan Tirso, muchas gracias por tu bonito super chat. Dice, bebé, soy Juan. WhatsApp, soy Darío, Santa Clara, California. Ah, ya, claro, ya, ya me acordé de ti, bebé. No sabía cómo que te llamaras Tierso. Hasta ahorita Fuentes Martínez. Mil gracias por tu bonito super chat. Te mando un besote y un abrazote. Vamos a continuar con esto, chicos. Vamos a continuar con la presentación. Entonces creo que no quedó ninguna duda sobre la sífilis. Vámonos con la fuerte. Vámonos con la que todo el mundo está esperando ahorita en este momento. Compartan la transmisión, denle like, suscríbanse a mi canal para que lleguemos a más personas. Somos 41 personas conectadas, 33 me gusta, ¿qué onda? No voy a empezar con el VIH si no veo los likes de esas 41 personas. Nada más disminuyan aquí el chat y ya le ponen like, hombre. Porque si no, yo no crezco, no subo y no gano dinero y no como y no estudio. Échenme la mano, por favor. Ok, vamos a comenzar con esto del VIH. Ya hemos platicado en ocasiones anteriores sobre mi renuencia a las pruebas rápidas y las pruebas como tal, Elisa, ¿verdad? Las pruebas rápidas sí son buenas, son buenísimas, son brutalmente buenas, porque si lo consideramos están ayudando 96 personas de 100 en todo caso, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, las de cuarta generación y las de tercera generación a 99 de 100, pero en, en periodos específicos. ¿Qué es lo que pasa? Creemos que las pruebas de VIH es una nada más. Son un chingo, son bastantísimas. De hecho, yo nada más menciono cuatro en general que son las más comunes. Existe inmunofluorescencia, existe como tal la, la prueba esta de, de... ¿cómo se llama? De... de del Western Blood, existe como tal la, la, la del la ARN, como tal. Existen bastantes. Yo menciono las cuatro principales. Y de hecho se me olvidó poner ahorita la Western Blood y la de la ARN. Las voy a poner. Nada más ahorita me dan un poquito de chance en un ratito. Pero ahorita vamos a platicar de la prueba rápida de tercera generación. Esta es la más común que existe sobre todo en, en país ter, países tercermundistas. Como México. Que somos un país en, en desarrollo, perdón. Entonces, este, pues en particular es la prueba más común que se puede hacer rápida. ¿Qué hacen? Te pican el dedo, te sacan una gotita de sangre y esperan a que salga positivo. Aquí en particular estamos viendo cuáles son las posibilidades. Si la C es de control y la T es de que en particular es reactiva tu prueba, o sea que está saliendo positivo a anticuerpos contra el VIH. ¿Qué es un anticuerpo? Lo hemos dicho con anterioridad. El anticuerpo es la respuesta de tu cuerpo, tú la formas, tú la haces ante el virus. Entonces depende de cada persona qué tan rápido se pueda formar. Hay laboratoristas que dicen de que, ay, si sí, una prueba rápida desde el día 21 ya te está saliendo positiva, ¿cuántas personas te van a salir positivas? Entonces yo habitualmente las fechas que doy es de que ya es 99% seguro de que vas a salir o positivo o negativo. Por qué? Porque si yo te mando a hacer prueba tras prueba tras prueba, estoy aumentando tu estrés, tu ansiedad, tu inseguridad, tu, de que, ay, es que salió negativo y si la que sigue si sale positivo, ay, es que salió negativo y si la que sigue si sale positivo, yo habitualmente los días que les digo es ya, aquí, este es tu día, ya, de, este ese va a ser el día en particular y siempre les doy un porcentaje en las consultas, si ustedes lo saben, los que han sido mis pacientes, les digo tienes tanto porcentaje de posibilidades de que salgas positivo hay más posibilidades de que te mueras por covid casi siempre les digo en todo caso no entonces aquí vemos tres posibilidades positivo que la t salga positiva y la c salga bueno reactiva perdón la c reactiva y la t reactiva en todo caso con tantito que manche ya es reactivo en todo caso que a lo mejor vas iniciando y ya tienes demasiado tiempo con ella casi siempre es que vas iniciando negativo que la t no se marque pero la c de control sí e inválido en particular es que no se pinte ninguna rayita o que no se pinte la C del control, ¿verdad? Eso es como tal, así se leen en particular. Y así te va a decir reactivo, no reactivo o inválido. Son las tres posibilidades que existen. Entonces, o positivo, negativo o inválido. Esa es muy sencilla, ya lo hemos visto en los videos pasados. Esta es aproximadamente a los tres meses en la gran mayoría de las personas, pero existe un pequeño porcentaje que puede ser a los seis meses. Porque existe la posibilidad de que la persona esté conviviendo con la hepatitis C. ¿Ok? ¿Quiénes se pueden infectar de hepatitis C en general? Aquellos que les gustan las inyecciones intravenosas, bien padre. O, o sea, anterioridad, este, antes de 1980, si no mal recuerdo, todas las personas que este, tenían transfusiones de sangre. Para este momento ya deberían saberlo. Para este momento es probable que incluso ya hayan tenido hasta trasplantes o... O hayan tenido problemas como tal con su hígado en todo caso. O se hayan curado. Porque también hay personas que se curan en general, ¿no? Y es una gran ventaja y una gran posibilidad, esperemos. Entonces, esta prueba rápida es a los tres meses. Pero si tienes hepatitis C, que lo puedes descubrir en ese momento que te haces también esa prueba. Porque ya van tres meses en particular. Desde la situación de riesgo, vamos a llamarlo así. Pues eh, ya vas a saber si tienes hepatitis C o no. Y si tienes hepatitis C, hay que repetir esta prueba o continuar con la que sigue, que es la prueba de anticuerpos, pero por elisa. Por una prueba como tal que es en sangre. Entonces ya no es nada más te pico el dedo. Ya te saco 5 mililitros de sangre o 3, 4 mililitros. Los centrifugo, saco todos los glóbulos rojos y los paso para abajo. Y lo que queda arriba es puro suero. Y ese suero lo analizo a través de ponerle como tal ant eh, antígenos, que técnicamente serían partículas como tal del virus. Y si cambia de color la, la vamos a llamarlo así, este, la solución que tienen ahí abajito, es porque está reaccionando el virus que traes en la sangre, pero los anticuerpos que traes en la sangre, con el virus en particular que se están uniendo y están generando una respuesta antígeno-anticuerpo. En todo caso... Repetimos, los anticuerpos tardan en deformarse dependiendo de la persona. Esta prueba de igual manera es hasta el día 90 su máximo este, diagnóstico como tal, ¿verdad? Puede ser desde la tercera, cuarta semana, sí puede ser, pero realmente habitualmente es hasta el día 90 en que podemos considerarla ya como 100% o bueno, 99.92% efectiva, ¿ok? Entonces, para que lo tengan muy bien en cuenta, vamos a leer otros comentarios. Dice por ahí, Doc, me hizo una prueba de ITS general en sangre, salió 0.005. Ahorita lo vas a entender, mi querido William Rojas. Muchas gracias, Doc. Entonces, ¿estoy bien? Pues creo que sí. <laughs> Papi, deberías hacer un video sobre cargas virales. Por ejemplo, ¿qué cantidad suben los CD4 al año? <laughs> es que eso no se puede saber tan fácilmente, mi querido Daniel. Cada persona es muy diferente. A lo mejor sí puede haber una estadística, pero así que de ciencia cierta, no creo, ¿eh? Estos doctores no sé de dónde sacaron esa información. Ya está mi like 2, gracias mi querido Giro. Listo mi like, mil gracias mi querido Roberto. Buenas, doc. ¿El método de, de, de detección por cromatografía, combo, es confiable a los dos meses? No, porque técnicamente la semia es cromatografía. Y ahorita lo vamos a ver en particular. Esto es cromatografía. Técnicamente, estas, estas pruebas que son así, esta es inmunocromatografía. Si tu prueba dice inmunocromatografía, es a los tres meses. ¿Ok? No hay de otra. Solamente la prueba rápida de cuarta generación tiene un periodo bonito de ventana entre el día 25 y el día 35. Es igual como esta. La, gran, la única diferencia es que en vez de decir HIV 1 este, y 2, también va a decir P24. A ver, déjame ver si la encuentro por aquí en Google. Porque realmente se me vino el tiempo encima. Prueba rápida P24. Y para que la vean en particular. Habitualmente vienen los dos cassetitos. Y déjenla pongo. Va aquí abajito. Vienen los dos cassetitos. Y esos dos cassetitos. Viene como tal HIV 1 y 2. Y viene la P24. Así es como viene. Vienen los dos en particular. La que vemos arriba, que es la de, la de tercera generación. Y su compañera, que es la de P24. El P24 es visible entre el día 25 y el día 35, de preferencia. Ahí es donde alcanza su 96%. De ahí comienza a bajar hasta el día 45. Y hasta el día 90, vuelve a subir nuevamente. Pero porque la del lado izquierdo, que es de HIV 1 y 2, como a la de arriba que estamos viendo ahí vuelve a salir positiva como técnicamente pasada antes entonces esta prueba rápida si sí la recomiendo si sí es buena si sí te puede ayudar en casos de emergencia que no puedes encontrar una elisa pero solamente entre el día 20, 25 y 35 o de 90 en adelante la de arriba solamente de 90 en adelante ok esa es la gran diferencia en todo caso y estas son las semia C M y A, que son principalmente en Sudamérica, y aquí en, en México es inmunocromatografía. Allá es chromatography, por eso CM en particular. Ok, para que tengas por ahí claro eso, mi querido Mao Qué bueno que me lo dijiste porque no lo había puesto en particular. Uh, ah, no, perdón, Daniel, me lo había dicho. Dice, no, Alexis Moreno, <laughs> discúlpame. mauzak dice por ahí, doc, si dos resultados son reactivos en P24 de diferentes laboratorios, pero negativo en Laboratorios Clínica Condesa, mm, se llaman resultados discordantes, mi querido Mao, y la única forma de determinarlos es con una prueba de este de cómo se llama de Western Blot, ¿verdad? dejaba así, hay de una vez la Western Blood, resultado, porque no la había puesto. Ta, 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 ta. O, si alguien tiene por ahí una que me pueda facilitar, me ayudaría bastante. Porque eso es en bandas y está bien bonito. Porque la Western Blood sí, sí nos dice técnicamente todo. De hecho, la Western Blood fue la primera prueba que se hizo a nivel mundial para el VIH en 1984, 85. No, a ver, se escribieron en el 83, en el 86, 87. Se hizo la primera Western Blood. Entonces, a pesar de que es la más vieja, sigue siendo de las más confiables. Que ahorita ya pasó a ser superada por la, este, la prueba de ARN, que habitualmente la consideramos como la carga viral, ¿verdad? En todo caso. Y aquí en México en particular es carga viral. En otros países todavía se maneja nada más como ARN positivo y negativo. Ah, ta, ta, ta. Prueba de Western Blood. Ah, no me quiere salir. Hace ratito la busqué y no me sale. No sé si alguien por ahí tenga una western que nos ayudaría bastante, pero bueno, ahorita la sigo buscando. Dice por ahí. Ta, 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 ta. La proxetina o cronadin disminuye el deseo. Sí, bastante, Ángel. Absolutamente todos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son medicamentos psiquiátricos, disminuyen el deseo sexual. Existe uno nada más que no lo hace, pero es caro. DR Ernesto GP en Facebook si quieres saber cuál es. Perdón, se me olvidó otro dato. Antígeno P24. Bueno, ya vamos a seguir para ahorita contestarles eso. Justamente es la que sigue. Prueba Elisa de cuarta generación. Esta de aquí arriba fue la prueba Elisa de tercera generación. Son nada más anticuerpos pero en sangre. Son 5 mililitros contra una gotita. Recordemos que 20 gotitas es igual a un mililitro. Si no mal recuerdo, creo que sí. 20 gotitas es igual a un mililitro entonces en este caso pues estamos hablando que es una diferencia significativa bastante grande de la cantidad de sangre que se usa para determinar si una persona tiene anticuerpos o antígeno en todo caso pero la prueba lista de cuarta generación que vemos justamente aquí es esta prueba en particular que igual sacan 5 mililitros de sangre separan glóbulos rojos de, de como tal el plasma el plasma está lleno como tal de los anticuerpos y los antígenos si efectivamente la persona es positiva. Aquí vemos una persona que me pregunta, doctor, la vez pasada me hice una prueba ELISA de, de cuarta generación y salí en 0.200. Y esta vez salí en 0.705. Dice que en particular, mientras más me acerque al 1, más posibilidades es de que ya sea positivo. Les hago una aclaración bastante grande e interesante. Una prueba ELISA de, de cuarta generación al día 30 no te va a salir en 1. Ni de chiste. Te va a salir como en 100, te va a salir como en 80, te va a salir como en 60 y tantos. Uno, no. Uno a lo mejor te sale el día 15, al día 16, en ciertas personas en particular. Al día 21, tal vez, a lo mejor va marcando como tal uno. Pero al día 30 ya trae 60, 70, 100. No es de que, ay doctor, ya llevo 6 meses y me salió 0.80, me salió 0.85. No, chavo, no, no va por ahí. Si ya van seis meses, te debió haber salido 300, 100 y algo, o algo por el estilo. Creo que lo máximo es 150 para empezar. En todo caso, pero o se sale mucho, no sale poquitito. En todo caso, eso es lo que no alcanzan a comprender. Y pues se los traigo hoy por acá, ¿verdad? Una prueba de antígeno, anticuerpo, este para VIH. Si sale positivo, te va a salir un número grande, no te va a salir uno. En todo caso, ¿ok? Entonces, para que lo tengan bien claro y presente. Entonces, sí, a veces te va a salir 0.200, a veces 0.700, a veces 0.500. Ahí va variando de por debajo de ese 1. ¿Por qué? Porque tenemos proteínas dentro del cuerpo. Y esas proteínas se asemejan un poquito al P24. A final de cuentas, el P24 es una proteína. Entonces, estas proteínas pueden salir positivas. Y pues no necesariamente si mientras esté por debajo de uno significa que tienes como tal VIH, ¿ok? Una prueba de lista de cuarta generación ya no necesita confirmación. Una vez que sales positivo, ya, o sea, tu carga viral es casi seguro que va a salir técnicamente este, positiva. La única posibilidad es error humano. O a lo mejor que sí puede haber algún tipo de infección bastante severa que pueda condicionar que salga positivo, pero pues la carga viral va a salir negativo de todas formas, ¿no? Entonces, no, no es que ocupe ya western blood, habitualmente una prueba de lista de cuarta generación, ya se considera positiva. Ok. Ah, uh, sí, sí quiero encontrar una western, pero no la hallo de las bandas. Bandas de Western Blood. A ver si la llevo a encontrar. Mmm. Pues no. Por mientras, chicos, me diciendo si tienen alguna duda. Si les quedó duda con esto, ahorita ya lo voy a leer. A ver si ya ustedes solitos entendieron. Vayanme diciendo, ah, entonces yo realmente soy negativo, positivo, bla bla bla. Ya la encontré. Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Copiar imagen, nada más que está un poquito borrosa. A ver si, si se logra apreciar. Son las proteínas en particular que podemos encontrar en el Western Blood. Pero bueno, dudas con esto del P24, de la prueba de lista de cuarta generación. Vamos a ver, hola Doc, saludos desde Pachuca, gracias mi querido Miguel. Juan Pérez, símbolo de... Ah, por cierto, hablando ahorita de, de estas cosas en particular de, de YouTube y todo esto, ya vamos a tener este, un, una nueva modalidad en la cual ustedes van a poder ser parte también del canal. En, eh, que se puedan unir al canal para estarme apoyando mes con mes. Es una suscripción. La cual, este, pues en particular, ustedes me van a estar ayudando. Eh, cada mesecito. Y con esa suscripción, pues les voy a dar oportunidad. Ay, Dios. Juan Tirso Fuentes, la prueba de mi amor por tu... No había visto que eran 50 dólares. Cristo Jesús, gracias. Gracias, mi querido Juan T. Ah, Juan T. Martínez, por eso. <laughs> Muchas gracias, no me he visto muchas gracias, de verdad. Este, hablando de eso en todo caso, este, ya vamos a tener oportunidad de esto de esta cuestión de que se puedan unir al canal, este, para que me estén apoyando mes con mes. Y estas personas que se unan al canal van a tener la facilidad también de ver todos los videos que subo antes de que se suban al canal. La gran mayoría de mis videos necesitan pasar por un proceso de revisión que puede durar de una a tres semanas por, fe, por YouTube, ¿ok? Entonces, estas personas igual van a tener acceso a esos videos mucho tiempo antes. Van a tener saludos especiales, van a tener stickers especiales, va, eh, principalmente a lo mejor para WhatsApp o para aquí para, para YouTube. Van a tener contacto directo conmigo. Eh, va a haber niveles, el nivel más alto va a tener consultas. Ahora sí que, pues cada vez que necesite, quiera y mande, que principalmente aquellas personas que son demasiado hipocondriacas van a tener esa facilidad y ese acceso, pagando una suscripción mensual en todo caso, ¿verdad? Y este, pues nada, eh, voy a ir metiéndole más cositas a cada uno de los eh, de, de los niveles, pero pues para que estén enterados que la próxima semana, a partir de lunes, ya va a haber esta facilidad y esta posibilidad para ustedes, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Juan Pérez, Doc, ¿una Western blota a los 7 meses es realmente segura? Desde el día 25 al 30 ya es súper segura. Eh, hola, ¿por qué en mi prueba rápida solo sale el resultado de hepatitis B, pero no de hepatitis C? Si no salir reactivo en B, es menos probable que tenga la C. A ver, no entendí esta pregunta. ¿Por qué mi prueba rápida solo sale el resultado de hepatitis B? Hay prueba rápida de hepatitis B, para empezar, pero no de hepatitis C. Hepatitis C sí tiene prueba rápida. Si no salir reactivo en B es menos probable que tenga la C. La C ya dijimos, es por acá. En todo caso, que te guste meterte en, eh, cosas intravenosas. Hola Doc, saludos, es el mejor. Gracias, mil gracias, mi querido Brian. Doctor, una pregunta de Western Blood. ¿A qué tiempo ya es confiable? ¿25 o 30 días? Me hice la prueba rápida y salió negativo hoy. Excelente, Martín. Ya viste en particular, si dependiendo si es de anticuerpos o antígeno, en qué momento, ¿verdad? Ya es, ya es confiable, 99%. La prueba de cuarta por electroquimiluminiscencia después del día 45 es confiable. Sí, justamente. Ah, qué bueno que lo mencionas. Esta prueba sí. Habitualmente yo les digo a las personas que son... Eh, Personas heterosexuales que tienen relaciones este, con mujeres, principalmente, igual personas, eh, otro tipo de personas que tengan relaciones con mujeres. Este, la vía vaginal realmente es muy difícil que transmita el VIH, muy, muy difícil. Uno de cada mil puede transmitir en todo caso. Tienes que tener mil veces relaciones con una persona, con una mujer en particular, para decir que existe una posibilidad de transmisión de VIH. Ok, entonces habitualmente al día 30 yo les digo una prueba de cuarta generación, ya, olvídate si eres heterosexual, solamente a las personas que tienen algún tipo de lesión en el miembro o algún tipo, o que en particular tuvieron relaciones anales, les digo espérate mejor al día 45 para que llegue como tal a ese 99%, pero por vía vaginal que es tan difícil la transmisión, al día 30 ya para mí es más que suficiente decirles ya, olvídate, no tienes VIH. Ya vete a hacer tu vida, vete con otra persona en todo caso, ¿no? No pasa nada, next, next, la que sigue. Entonces, qué bueno que lo mencionas, mi querido Crisalid, porque justamente al día 45 es el 99% y al día 30 es del 95 al 99%. Ángel González, buenas noches, Doc. ¿Es el mi lo mismo hacerse la carga viral o la prueba de VIH? Ah, no, la carga viral es Poquito mejor es la prueba por excelencia actualmente, mi querido Ángel. Saludos, mi Dios. Gracias, mi querido Nelson. Una pregunta. Siempre que dio quimioluminiscencia es un Elisa de cuarta. No, la de tercera también es quimioluminiscencia. Electroquimioluminiscencia sí es más de cuarta. Pero también hay cuarta de quimio. Yo ya le había comentado que salí negativo en VIH y hepatitis C a los 180 días y me tranquilizó. Qué gusto. Nada más que 180 días. Bueno, sí, ya. Son tres meses. No, a ver, 180 días entre 30, 6 meses, sí, tienes razón. Es de los doctores más comprensivos y buenos que hay en YouTube. Mil gracias, mi querido Brian. Un besote y un abrazote. Mil gracias. Entonces, chicos, lo más importante en particular es justamente esto que está mencionando por aquí, ¿verdad? Que diga aquí abajito electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia. Eso significa que estamos ante una prueba. Elisa, si dice cromatografía, inmunocromatografía o CMIA o solo MIA, no, CMI. Este, CM, que aunque diga CM ya es cromatografía, significa que estamos ante una prueba de estas de aquí arribita. Y ya dijimos, las de arriba, tres meses, la de abajo, 25 a 35 y de ahí hasta el día 90. ¿Ok? Para que lo tengan bien presente y en cuenta y ustedes solito digan, ay, ya vi el canal del doctor Ernesto, de, ya, ya puedo saberlo yo solito, ¿no? En todo caso. Ok, Palencia, ¿las pruebas rápidas de VIH sífilis, hepatitis C y hepatitis B funcionan? Sí o no, Doc? Sí, sí funcionan, pero cada uno tiene su periodo de ventana. Fíjense que yo nunca he visto una prueba rápida de hepatitis B hasta ahorita. De hecho, nunca la he visto descrita. ¿En serio existe, eh? mi querida Palencia? Nunca la he visto. Ni descrita, ni en ningún artículo de investigación, ni nada. Me llama la atención. Que ya van dos veces que lo mencionan y no lo he escuchado. Ok. Vámonos con la confirmatoria que conocemos todos, la Western Blood. Apenas si se alcanza a ver, pero pues bueno, se ve un poquito. Y nos habla en particular de 2, 4, 6, 8, 10 proteínas que podemos encontrar. En, este, en, el, en el VIH, ¿verdad? En particular. Las más importantes son la segunda y la tercera. El GP120 y el GP41, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas en particular son las que son más abundantes en todo el, el VIH. Son las que son más, más abundantes. De ahí sería la miristilada, pero ni siquiera la detecta por aquí. Entonces, ¿cómo funciona la Western Blood? El Western Blood en particular hace lo contrario a las pruebas que tenemos aquí arribita, por ejemplo esta de anticuerpos. Lo que hace la Western Blood no es que busque como tal los anticuerpos, busca los antígenos pero de absolutamente todas estas proteínas ponen anticuerpos artificiales, no sé, como si fuera la respuesta de nuestro cuerpo al gp160, al 120, al 141, al, al 41, al 55 y van pasando la sangre y si se queda atascada, o sea, si se queda como tal atorado con estos anticuerpos, estas proteínas, estamos hablando que la persona tiene estas proteínas en el cuerpo. Entonces es muy buena porque literalmente la conexión es automática automáticamente no se puede pasar pues no se te pasa por eso es por excelencia la mejor y qué es lo que va a pasar si tienes dos de estas bandas por lo menos te puedes considerar que eres una persona que ya vive con VIH en todo caso verdad y este si nada más se queda una banda es probable que sea otra situación que estás viviendo. Principalmente la que más se manifiesta es la P17, la proteína de la matriz. Esa habitualmente se puede manifestar en personas que viven con algún tipo de este, enfermedad autoinmune, sobre todo mujeres. Quienes las que viven con artritis reumatoide, las que viven con lupus eritematoso sistémico, las que viven a lo mejor con algún otro tipo de problema de esta naturaleza, les puede aparecer esa P17? Es muy común. También a veces la P51 y pues el P24 que conocemos por ahí, pues ese ya, ese, ese ya es el, la otra, ¿no? Que también muy comúnmente sale, pero ese sí, sí tienes el virus en general. Ok, entonces así es como funciona en general la, esta pruebita. dejen ver, se me está trazando mucho el acá. Ahí está. Preguntitas, preguntitas. Dice por acá, Bruno. ¿quién me falta leer. Ay, se me está trazando por acá. Aquí está. Nelson, saludos mi dog. Dice? Ok. Dice Ariel Ávila, me saqué este análisis de sangre hace cuatro meses y la relación mía de riesgo pasó hace siete años. ¿Usted me dice que con eso me quedo tranquilo? Pues sí, Ariel, ya dijimos ahorita. Entonces, ¿ya puedo estar tranquila de haber salido negativa en inmunocromatografía a los tres meses y medio? Sí, mi querida Fátima, ya puedes estar tranquila. A mí me salió una reactiva para sífilis en screening y el examen convencional RDL, PDL o algo así, BDRL. Me dijeron que volviera en tres meses, debo ir, no tengo más relaciones en esos tres meses. Es que acuérdate que la BDRL sale positiva hasta los tres meses y la RPR también. Sí, doc, me comentó un médico con el que iba también qué tan que eran a los seis meses que ya lo olvidara, que no se me volviera una fobia. Es correcto, mi querido Brian. Y es algo de lo que vamos a hablar en el siguiente jueves. Porque habitualmente las personas si tienen tanto miedo del VIH en general. Y habitualmente es el tema de la culpa. Porque uno tiene relaciones sexuales, va y engaña a su pareja. ¿Y qué pasa? Si no tienes pareja, ni, ni cuenta te das, ni miedo te da de que te puedas infectar de algo. Ah, pero tienes pareja, chin, le voy a pasar algo, le voy a transmitir algo, ya valió, me va a terminar. Técnicamente pasa todo eso por tu cabeza, ¿no? Y de la culpa es la que te lleva a pensar que hasta dos años después de tu relación, no es que a lo mejor le voy a transmitir mal algo. Porque hiciste algo malo, pues tú piensas que hiciste algo malo y te mereces algo malo. Ese es el pensamiento de las personas en general. Siempre tuve curiosidad: ¿cuál te da más problemas? ¿Hepatitis C, B o el VIH? ¿Cuál es más brutal, por así decirlo? La C. La C, sin duda. La hepatitis C, sin duda. Una persona que vive con hepatitis C. Uno de cada diez se cura. Los otros nueve van a vivir los síntomas y con ganas. Con chingo de ganas. Y tres de esos diez se les va a morir el hígado. Y van a tener que hacer bastantes estrategias y medidas para evitar que eso pase a temprana edad. Brian Mora, muchas gracias por tu bonito super chat. Te mando un besote y un abrazote. Dice por ahí, What's WhatsApp, dude, me hice la prueba de sífilis a los cuatro meses sin tener síntomas, me salió no reactivo, tuve relación de riesgo y no pienso tener relaciones en tres meses más, aún así me dijeron que volvería en tres meses, pues sí, si tuviste relaciones sin preservativo y aunque no tengas síntomas, a los tres meses hazte tu prueba en todo caso. Bam, mi querido WhatsApp, Brian, mil gracias y Ariel, gracias. Perfecto chicos, pues vámonos entonces, si ya no queda duda con esto del VIH, seguros, ninguna. Ya quedó claro, pruebas rápidas de tercera, prueba rápida de cuarta, prueba lisa de tercera, prueba lisa de cuarta. Debe decir electroquimiluminiscencia, quimiluminiscencia o en Sudamérica CLIA o ECLIA. ¿okay? Así es como dice habitualmente. Y si te salieron dos positivas de esta o dos positivas de esta, pues ya te haces esta de, de Western Blood, ¿verdad? O la prueba de ARN, que nada más te van a decir, tienes tanto de carga viral. Y si tienes menos de 40 de carga viral. Significa que eres negativo. Ok, pero esa vamos a platicar en otro momento. ¿va? Vámonos con la siguiente: el herpes. El herpes virus tipo 1 y tipo 2. Aquí en particular, esta prueba fue de. Ah, esta estuvo tipo 1 IGG y esta tipo 1 y 2 IGM. Esta prueba está un poquito mal porque está juntando los herpes tipo 1 y tipo 2 en todo caso. Habitualmente, no encontré otra tristemente de estas de herpes, tiene que decir herpes simplex tipo 1 y herpes simplex tipo 2, IgG e IgM de cada uno. ¿Qué es IgG e IgM? IgG es la respuesta de tu cuerpo cuando ya pasaron más de 14 días, ya pasó un tiempo, es la memoria de tu cuerpo. Tu cuerpo ya tuvo como tal este virus y generó una memoria, que habitualmente son estas inmunoglobulinas de tipo G. Cuando tu cuerpo está viviendo apenas el virus, estás infectado recientemente de un, de un virus o una bacteria, te va a salir IGM positivo. Entonces, en este caso, eh, estamos hablando en particular de tipo 1 y tipo 2, se está diciendo aquí, y del, bueno, no, no es cierto, dice nada más tipo 1 en general. De la tipo 1, casi siempre todos los mexicanos y todos los que somos de Latinoamérica vamos a salir positivos. Es el herpes oral. ¿Por qué? Porque nos saludamos de beso, que nos saludamos de que mua, mua. Incluso ya en Europa también es muy común por el saludo doble que tienen este lo, los que son españoles, para ustedes no sé la verdad quiénes son los que se, se, se saludan de esa manera. Pero bueno, esta cuestión de que estamos tanto en contacto boca y de que, ay, perdón, te besé por accidente, son contactos que tenemos justamente con este tipo de virus. Entonces, desde niños, que te llega la tía, que llega la hermana, que llega no sé quién, que llega la mamá, viene y te besa. Te, ya te está transmitiendo como tal este virus de herpes entonces desde muy chiquitos nos infectamos principalmente solamente en ciertas culturas que no existen como tal los besos que sí existen muchas sobre todo allá en el occidente o, o oriente ay no sé cómo será este pero allá para eh, Asia y todo eso que no se besan en particular pues bueno por allá es un poquito más difícil pero para este lado de, del mundo, que todo el mundo es beso, beso por todos santos lados, pues que es muy común que el herpes simple tipo 1 esté presente en todos. El tipo 2, que es el genital, que está ahí abajo en particular, es igual. IGM es que tienes la infección muy reciente, a veces puede manifestarse a los 14 días, bueno, no, perdón, a los 21 días, a veces se puede manifestar hasta, pues ahora sí que hasta los 2 meses. Todo depende de las personas. Tengo un caso en particular que tardó 7 meses en salir como tal. No salió un IgM, salió un IgG positiva, en todo caso. Entonces, todos los cuerpos son diferentes. A veces se puede manifestar muy rápido, a veces puede tardar mucho tiempo. La gran ventaja, o más bien la recomendación que yo doy a las personas cuando se quieren hacer una prueba de herpes, es decirles no te la hagas. ¿Por qué? Porque el herpes no se cura. En todo caso que tú no sepas si efectivamente tienes un herpes, pues bueno, la. Si tienes manifestaciones de herpes, la en particular. Y si sale positivo, excelente. Pues ya sabemos que es herpes en general. Porque el herpes a veces se puede manifestar como otras cosas. Así se puede parecer una sífilis, puede parecer en general este. Pues ahora sí que una, una cándida eh, maltratada en la zona vaginal, tal vez. O que se te abrió la piel en general por abrasión. Porque por el cierre que se te quedó atorado. Por muchas cosas en general, el herpes a veces se puede manifestar como otros tipos de infecciones u otro tipo de situaciones. Entonces, si tienes manifestaciones, hazte la prueba. Si no tienes manifestaciones, no te hagas nada. Porque realmente nomás le vas a agregar, agregar estrés a tu vida de que, ching, tengo herpes. Y cuándo va a salir y cuándo me va a brotar y voy a infectar a las personas. Hay que recordar que el herpes... Solamente se puede transmitir si la persona tiene úlceras en ese momento. Si no hay úlcera, no hay transmisión de herpes, ¿ok? Incluso aquella 1% que de repente se menciona es porque hay úlceras, pero se encuentran o dentro del meato urinario o dentro de la cavidad vaginal o anal. Entonces, no es que no estén presentes las úlceras, es que están escondidas en algún lado, ¿no? En todo caso. Entonces, el leer así se lee IgG, IgM, IgG es que ya tienes un buen rato con la infección, IgM es que la tienes en ese momento. Tipo 1 es oral, tipo 2 es genital. Punto, así de sencillo. Nada más que este fue de Estados Unidos y no sé por qué está mal hecho en todo caso, porque ya nos están poniendo los dos ahí, pues no nos sirve de nada. Crisalid Doc. Entonces, un Aún teniendo reaccion, relaciones vaginales sin preservativo, la posibilidad de VIH sigue siendo muy baja y más con condón aplica lo mismo en anal. Si se usa condón es necesaria una prueba o no. Toda persona que tenga relaciones sexuales, sin importar si utilice preservativo o no, cada año tiene que hacerse su prueba como tal de VIH y de sífilis principalmente. Si tienes relaciones sin protección, pues obviamente a los 45 días o 3 meses, dependiendo de qué pruebas haya disponibles para ti, pues hazte tu prueba. Si eres una persona que utiliza condón y siente que lo está utilizando mal, se le rompió, se le resbaló, lo que sea, pues a los 6 meses te puedes hacer la prueba. Si eres una persona que tiene relaciones siempre con condón, al año hazte tu prueba, no tiene que ser antes, no te preocupes. Siempre, cada año, hazte tu prueba, sin importar si tienes tu pareja formal, de por vida, ¿por qué? Porque nunca sabemos cuándo nos van a engañar, tristemente. Una gran por porcentaje de la población engaña. Entonces, pues ¿qué podemos hacer? Nada, ni simple y sencillamente seguirnos haciendo análisis, porque la otra persona no nos va a decir y a lo mejor no nos vamos a dar cuenta. Entonces, pues, mejor hacerse pruebas cada año. Do, ¿Qué tipo son las pruebas que te hacen en la clínica Condesa? Desconozco. No soy de Ciudad de México, pero casi siempre todos son de cuarta generación, mi querido tribal. Doctor, yo me hice una prueba de cuarta generación de 34 días, 41 y 51. ¿Día, de, día negativo salió negativo? ¿Es fiable? Recuerda. Si es electroquimio luminiscencia o quimio Si sí, sí. Si es, si es cromatografía, no. ¿Qué recomienda el tener relaciones por primera vez? Y de ser así, se... ¿es necesario hacer algún tipo de prueba? Ángel, hay un video completo sobre cómo, sobre qué, eh, qué debes hacer cuando va a ser tu primera vez. Hay un video completísimo sobre eso aquí en el canal. Busca en el, en el, en el apartado de sexualidad y dice cómo debió ser mi primera vez. Ahí revisa, ahí te, voy, te va a decir absolutamente todo, no te preocupes. Pero si tuvieras que hacerte una prueba, pues sería. No, realmente no, porque ya por ese momento ya deberías saber si tienes VIH o no, de nacimiento tal vez. Hola, ¿qué tal? O qué tal ¿Cómo estás, mi querido Olver Sabir? Entonces, chicos, ¿dudas con respecto a herpes? Si no, vámonos a lo que sigue. Hepatitis. Hepatitis en general es bien bonita, bien interesante, porque pues, se cura solita, la gran mayoría de las veces. No hay que hacer absolutamente nada, puro paracetamol en todo caso si se llega a manifestar. Perdón, este, entonces, ¿qué es lo que buscamos en la hepatitis? Existe hepatitis B y hepatitis C, ya lo sabemos. Por desgracia, la hepatitis C solamente tenemos el, anti, el anticuerpo, que recordemos, el anticuerpo es la respuesta de tu cuerpo ante el virus y puede tardar mucho tiempo. En particular, de la hepatitis C no existe como tal un periodo de ventana específico. Se recomienda que sea a los dos meses o a los tres meses, dependiendo de si te vas a hacer pruebas en todo caso, ¿no? Y recordemos, la hepatitis C principalmente es de las personas que este, pues, practican, ahora sí que. Este tipo de práctica muy bonito de inyectarse cosas en las venas, ¿verdad? Entonces, pues. Eh Principalmente vamos a enfocarnos a hepatitis C. Digo hepatitis B. La hepatitis B, la única posibilidad de transmisión sexual es que haya mucha sangre por parte de los dos en algún lado. He dicho un ejemplo innumerables veces. Va a lo mejor la persona dándole un oral a la otra persona. Chocan, se rompe los dientes y la otra persona le amputas como tal el miembro. Esa es una posibilidad. Pasó aquí en Tampico, que le arrancaron como tal este el miembro por irse la chupando y chocó a la persona. En general, ahí hubo muchísima sangre por parte de los dos, hubo mezcla de sangre, ahí yo puedo considerar que hay una posibilidad de hepatitis C. Igual está la mejor ahí atrás, que hay personas que les gusta que sea demasiado rudo y que sangre y que a lo mejor la otra persona mientras estaba dándole oral le rasgó con el diente y la otra no le importó este, y hay sangrado por ambos lados, ahí también existe una posibilidad. Pero son difíciles, son muy difíciles que pasen. No es de que, ay, me sangró tantito. Ya tengo posibilidades de hepatitis C. No, claro que no. O sea, tiene que ser mucha sangre, en todo caso. Y pues lo más común que sea es a través de las venas, en todo caso. ¿no? Entonces vamos a la hepatitis B. Ya sabemos que se transmite habitualmente por oral, por anal, por genital, por todos santos lados. Mientras haya secreciones. La desventaja de esta hepatitis B es que hasta los dos meses se manifiesta como positiva. Entonces tarda bastante tiempo. ¿Cuál es la, la que tenemos que tener en cuenta? Es esta que está aquí abajito, que se llama... Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? El antígeno de la hepatitis B, que en particular es la, la proteína S. Antígeno S este, de la hepatitis B es el penúltimo que está aquí abajito. Esa es la que va a salir aproximadamente a los eh, técnicamente dos meses, 60 días. Y la persona va a vivir con el virus aproximadamente seis meses, desde el momento que tuvo la relación. Se puede poner amarillo, se puede sentir muy mal, o no puede tener ningún síntoma. De hecho, técnicamente, siete de cada diez no tienen ni un solo síntoma. Los otros tres se ponen amarillos, se sienten mal, empiezan a hacer la, la, la orina más amarilla, las heces más blanquecinas, etc. ¿no? Y este, solamente dura seis meses. Si llega a durar más tiempo. La última, que es la HBE, este, bueno, no es cierto, porque eso ya es cuando ya... Es, ya aquí si ven, son dos cosas, antígeno y anticuerpo. El antígeno es que está presente, el anticuerpo es que ya estuvo aquí. Entonces, se revisan las dos cosas. Porque, por ejemplo, la primerita que sí está positiva, que es el anticuerpo anti-HBS, que técnicamente es el antígeno S de la hepatitis B, el anticuerpo. Ese nos está diciendo que la persona ya tuvo como tal el virus o ya está vacunada. Porque recuerden que hay vacuna contra la hepatitis B. Entonces, si hay anticuerpo, es que ya estuvo. Si hay antígeno, es que está presente. Eso es lo más importante que tienen que sacar de esa tablita. La de los 60 días es la penúltima. Antígeno de la hepatitis B. Antígeno S de la hepatitis B. Y existe como tal el antígeno, el HBE, que es el segundo. Este nos dice en particular si todavía está presente en el cuerpo. El primerito... No, no es cierto. ¿Dónde está? Pues no está el otro. Pero, hay, por ejemplo, hay otro que es en particular que es la C. Pero eso es principalmente de que el virus está en general generando daño. El HB es el que todavía está presente. Si todavía está presente después de seis meses, es que la persona no se curó. Existe una posibilidad de que la persona no se haya curado después de seis meses. Y si no se curó... Hay que empezar a hacer estrategias. ¿Por qué? Porque ese, esa persona va a empezar a tener problemas bastante graves en el hígado. Puede llegar al punto de generar incluso un cáncer, al igual que la hepatitis C. ¿Ok? Entonces es difícil, es muy difícil que pase, pero pues pasen 200 de cada, eh, cada 10.000 personas. Estamos hablando entonces de de cada 1.000 personas. Pueden vivir esta situación y este problemita, ¿verdad? En todo caso. De que pasen los seis meses y si se mantiene este antígeno HBE después de seis meses, es que no se curó. Y si no se curó, hay que empezar a buscar por qué no se curó principalmente, porque el cuerpo entonces está débil y no pudo atacar como tal el virus y autolimitarlo. Y pues a empezar a ayudarle, porque si sigue avanzando el virus, puede hacerle bastante daño al hígado en todo caso, ¿verdad? Entonces, los más importantes que hay que tener en cuenta, de ver, déjenme ver si puedo poner una formita, son. Este, que dejen le quito el relleno. Ah, porque... Tú. Sin relleno. Ahí está. Contorno de forma, rojito. Y vamos a ponerle más grosor. Este, que si sigue presente después de seis meses, significa entonces que la persona pues tiene pedos y hay que empezarle a ayudar. Y este, que nos va a decir, onta, acá está el antígeno ese de la hepatitis B, si la persona a los dos meses es positiva y de ahí va a seguir positiva hasta los seis meses. Igual puede mantenerse positivo después de los seis meses un poco, pero vamos a ver que empieza a subir este de aquí arriba, que es el que nos va a decir en particular si la persona ya está vacunada o ya está librando como tal la enfermedad. Está un poquito más complicado esto de las hepatitis, pero creo que ahorita ya al final ya lo dije un poquito más eh, bonito. ¿Dudas con esto de la hepatitis, chicos? A ver, dice por aquí, voy a ir leyendo por mientras. Dog, recibir felación o oh, manuela mutua y besos profundos. ¿Qué porcentaje de riesgo hay para VIH? Ninguno. Eh, y con miembro circuncidado. Pues menos un cuarto de porcentaje. ¿Qué recomienda tener relaciones por primera vez? ¿Y será así necesario algún tipo de prueba? Te respondí, Ángel, ahorita hay un video completo. Eh, no te voy a decir todo ahorita, porque si sí es un chingo, es un video de una hora, literalmente. Hola, ¿qué tal, lo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Olver? Primero que nada, bueno, Ángel, este hay algo que a lo mejor si sí no dije, o no me acuerdo si lo mencioné por allá. No vayas con expectativas, no vayas con miedo. Ven nada más a disfrutar. Olvídate de todo, deja que todo fluya. Si quieres utilizar preservativo, úsalo. Si no lo quieres utilizar, no lo uses. Ya es decisión tuya, al final de cuentas. Mi trabajo es nada más ayudarte en medida de lo posible. Y pues yo la recomendación que te doy es... Ve sin expectativas, tranquilo, a gusto y disfrútalo todo. Chicos, ya me tengo que retirar porque voy a salir en la tele ahorita en 50 minutos. Eso sí es verdad lo de la culpa, Dog. Hasta te haces pruebas, salen negativas y sigues dudando de las pruebas. Justamente, mi querido Gus, ¿cuáles serían los síntomas de una posible hepatitis si ya han pasado años de la posible exposición? Hepatitis, pues solamente que tengas una hepatitis eh, crónica, que dijimos que tienes que tener como tal la, el antígeno HBE positivo, en todo caso, te, la, la mayoría de las veces nada más son seis meses. Si llega a pasar más tiempo, habitualmente los síntomas serían que te empiezas a deteriorar poco a poco, cada vez más, más y más. Te quedas amarillo de ahora sí que más de seis meses. Eh, te sigues sintiendo brutalmente mal. Créeme que ya estarías en el hospital. O sea, si ya pasaron años, estarías en el hospital o muerto. Una de dos, mi querido tribal. Gracias, doctor, por toda la info. Mañana tengo examen de micro de CM Suerte. Éxito, mi querido Bruno. Realmente todo lo que estamos viendo aquí te va a ayudar bastante. Nada más recuerda que si eres de México, la gran mayoría de las cosas están brutalmente retrasadas. Casi todo esto está actualizado el 2010, de lo que saben tus maestros. Entonces, ahorita es lo que estamos platicando es del 2022. Ten cuidado con eso. Mejor primero postúlales qué es lo que tú sabes en particular. Si gustas, te paso las fuentes con todo gusto y confianza. Casi todos desde la CDC, que es la máxima autoridad de nosotros los médicos, como este, investigadores y demás. Entonces, pues nada. Eh, cuídate mucho nada más y éxito mañana. Crisalit, se retiró tu mensaje por alguna razón. Ok, chicos. No sé si queda alguna duda. Algo más que pueda ayudarles. Vamos a ver acá en Facebook. Dice... Amaya, hola, me hice una prueba de Lisa de cuarta generación a los 50 días y una prueba de VIH a los 3 meses. Y mi resultado de las dos pruebas fue no reactivo. Ya puedo estar tranquila, doctor. Revisa, revisa el video. Lisa de cuarta generación a los 50, ya dijimos que después del día 45 ya. Una prueba de VIH rápida a los 3 meses, pues ya, ya puede estar tranquila sin ningún problema. La hepatitis C sí tiene cura, ¿no? Sí, Crisalit, pero solamente al inicio. Solamente al inicio se puede curar la hepatitis C. Ya después de a lo mejor un año de haber vivido con la infección o de año y medio, ya no se puede curar tristemente. Ah, ta, ta, ta. ta. Dice por acá. Ángel Gabriel. ¿Qué tan amarillo se pone la persona con hepatitis? Googlealo. Ponle en Google, persona con hepatitis. Se pone amarillo. No, no, como los Simpson, pero sí se ponen el, los ojos blancos eh, en vez de blanco se ponen amarillo, el paladar amarillo, la orina sale negra, y así. Luego con un examen de perfil de función hepática se puede saber si hay una posible hepatitis. Si ya está activa, sí. Pero de, lo ideal siempre va a ser que te hagas la prueba porque no sabemos qué hepatitis. Recuerda que hay A, B, C, D, E. F realmente no existe, como tal, no es un tipo de hepatitis. Y la G. Gracias, Do. Qué buen contenido, el mejor de estos temas. Mil gracias, mi querido Roberto. Un abrazote. Pues bueno, chicos, si no queda ninguna otra duda, algo más que pueda ayudarlos, pues sería todo de mi parte. Este, espero que ahora sí aprendan a que ustedes solitos pueden identificar cómo leer estos análisis y todo esto. Si necesitan asesoría, ya saben, me pueden encontrar en en GP. Compartan esta información, es muy importante para la gran mayoría de las personas. Este, pues ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Échenme un bonito super chat, un super thanks, ya saben al final, y pues a partir de lunes ya vamos a tener este la comunidad como tal en la cual me van a poder ayudar uniéndose a este bonito canal, va a tener tres niveles en los cuales van a tener diferentes costos, nivel 1 a lo mejor a, a algunos beneficios chiquitos, nivel 2 unos medios. Beneficios, pues medianones y nivel 3, pues ahora sí que beneficios bastante grandes para esas personas que me estén apoyando, porque ya saben que yo aquí estoy nada más para seguir estudiando. Todavía me falta un largo camino, tristemente, y pues la verdad yo soy muy feliz estudiando. Entonces, pues bueno, échenme la mano, compartan, suscríbanse ¿Qué dice por acá? Gracias por las respuestas, lo que tenga, buena noche, y nos vemos la próxima semana. Gracias, mi querida Crisalid Doc, hola, ¿qué infecciones son las más delicadas? Delicadas. No sé a qué te refieres con delicadas. Pues ahora sí que mejor revisa cada una para que tú veas en particular qué es para ti delicado. Gracias, Doc. Muy buen contenido. Mil gracias, mi querido Tribal. Chicos, les mando un fuerte. Besote, un abrazote. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que ahorita a las 10 de la noche los que son de Tampico y la zona. Estamos en el 10.1 platicando sobre temas de sexualidad. Y también de los que son de Tampico y la zona. Estamos en la radio en el 100.1, la mejor FM. Este, aquí en, en Tampico, Tamaulipas. Pa, también platicando un poquito sobre temas de sexualidad. No, si ya no queda ninguna duda, cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Un besote. Bye.